No, pues, y gracias, presidente. Creo que, como se refería el general Paco Moncayo, es importante el tratamiento de esta reformatoria. Es digno de felicitarle a la Comisión porque esto va a redundar en beneficio de los más pobres que están habitando en las parroquias, y lo digo principalmente de la Amazonía. Comparto plenamente la inclusión de las juntas parroquiales en el directorio, porque de ellos, y que ellos saben las verdaderas necesidades que tienen sus habitantes. Con ello se terminará el peregrinaje constante que lo hacen a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Pero también es importante señalar algo, que en el artículo 2 hay que dejar abierta la posibilidad para que no únicamente se priorice el saneamiento, el agua potable, etcétera, porque nos estamos olvidando de la vialidad que tiene competencia los gobiernos autónomos provinciales, la producción. Estamos plenamente de acuerdo quienes venimos de la región amazónica que es fundamental la dotación de los servicios de alcantarillado, de agua potable, del tratamiento de desechos. Pero hay que ser consecuentes con el gobierno provincial y con todos los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Es de encomio, porque esto sí redunda en beneficio de la clase marginada que necesita una solución definitiva. ¿Cómo no podemos, en el caso de la provincia de Napo, estar satisfechos y felices con el caso de la ley de hidrocarburos? Estamos observando y mirando cómo se va dando soluciones definitivas a más de 30, 40 años que no hemos tenido un saneamiento. Por lo tanto, con estas pequeñas observaciones y reiterando para todos los presentes y las familias que el próximo año y el presente y aquellos candidatos desearles lo mejor, que los objetivos se los cumpla, que sea una campaña de propuestas y algo fundamental que necesita la patria. Que estas campañas de propuestas sean reales, no ficticias, no de mentiras al pueblo, y que hagamos sin insultos, sin ofender a nadie. Creo, señor presidente, con el debate que se ha dado, hay que ir a votar. Muchísimas gracias. Asamblea.